Buenas y bienvenidos al canal de Decatacroker. Aquí estamos en un nuevo vídeo en el cual os voy a mostrar la manera de instalar la mejora visual de la grieta del invocador en el servidor principal. Muchos de vosotros tenéis ganas de probar la actualización y por desgracia actualmente solo podemos probarla dentro del servidor PPE. Antes de comenzar con el proceso de instalación me gustaría aclarar algunas cosas. Esto es 100% legal, ya que solo nosotros vemos el mapa en nuestro PC. El resto de usuarios verán la grieta tal y como está actualmente en el servidor principal. Además, todos los archivos que utilizaremos son parte del juego. Por otro lado, solo recomiendo utilizar el mapa para probarlo, ya que no deja de ser una apariencia con fallos. Aunque está bastante bien, tiene algún que otro error. No utilicéis el mapa en clasificatorias o partidas importantes, ya que pueden dar algún fallo y de esta manera perjudicaréis a vuestros compañeros. Teniendo en cuenta esta información, comenzamos. En primer lugar, tendremos que descargar el instalador automático. Para ello haremos clic en el primer enlace de la descripción. Una vez descargado el RAR, lo abrimos y ejecutamos el archivo newsummonerwraithinstaller.exe. Cuando tengamos abierto el programa nos aparecerá esta imagen y en ella veremos tres pasos en rojo. El primer paso es buscar nuestra carpeta contenedora del juego. Para ello hacemos clic en Install the Map. Lo más probable es que el instalador detecte cuál es tu directorio de juego de manera automática. Si no es así, utilizaremos la sección Select a New Patch, donde buscaremos el directorio de League of Legends. Por ejemplo, c:// riotgames/League of Legends, dependiendo del lugar en el cual tengamos instalado el juego. Otro punto importante es elegir la región. Para ello seleccionamos nuestro servidor, en mi caso EU West. Cuando todo esté seleccionado correctamente, hacemos clic en el botón de guardar. Ahora nos aparecerá un mensaje el cual indica que el siguiente paso es descargar la grieta del invocador. Hacemos clic en aceptar y nos aparecerá otro mensaje el cual nos dice que tenemos que bajar el mapa de manera manual. Por lo tanto, se nos abrirá una web de descarga automáticamente. De no ser así, utilizaréis el segundo enlace de la descripción. Si tenéis algún problema con ese enlace, utilizaremos el tercer enlace desde Google Drive. Quizás este paso puede ser el más lento, dependiendo de nuestra conexión de internet. A su vez, el programa nos muestra otro mensaje, el cual nos indica que una vez terminada la descarga, tenemos que extraer el archivo sr-vu-v5.zip en una root específica. Y para eso, abrimos nuestro archivo .zip y en la parte de arriba seleccionamos la opción de extraer en. A continuación, se abrirá una nueva ventana donde tenemos que escribir la carpeta de extracción. Para ello, nos fijamos en la ruta que nos proporciona el programa y la escribimos manualmente, pero con la barra inversa. Si tenéis problemas para la extracción, podéis hacerlo manualmente buscando carpeta a carpeta. Una vez escrita o localizada la ruta correctamente, hacemos clic en aceptar. Esperamos a que se extraiga el mapa y volvemos al programa de instalación, donde haremos clic en aceptar y una vez completado tan solo tenemos que hacer clic en la opción Install the Map. Cuando esté completado, el programa nos mostrará un mensaje el cual nos indica que la instalación está completa y ahora podemos jugar a la nueva grieta del invocador. A continuación abrimos el LOL, creamos una partida personalizada en la grieta del invocador y pese a tener algún que otro fallo, como por ejemplo la tienda, vemos que el resto está bastante bien. No es la última versión, pero al menos podéis disfrutar de la mejora visual. En el caso de que queráis desinstalar el mapa, volvéis al programa y hacéis clic en un Install the Map. Con esto bastaría para quitar el mapa por completo. Aún así, yo recomiendo reparar el juego para evitar diferentes problemas, aunque no tendría por qué haberlos. Recordad, instalando el mapa os arriesgáis a que pueda tener fallos, por lo tanto, evitad las partidas importantes mientras probáis la nueva grieta del invocador. Bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Ya sabéis que podéis suscribiros para estar al tanto de todas las novedades de League of Legends, podéis seguirme en Twitter, @decatacroker, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¿Te saben a poco las noticias y teorías de League of Legends? Pues te invito a descubrir el canal secundario de Gatacroker, en grandes juegos como Heroes of Storm, Shadow of Mordor, Dead Rising 3. Pero sobre todo te invitamos a divertirte en Gatacroker Games, tu canal secundario y cada día el de más gamers.